Ah, Max y Sonia, buen mediodía para todo Rosario. Sí, la verdad que generó mucha conmoción en la jornada de ayer la internación sorpresiva de Carlos Jiménez, que estaba almorzando, se descompensó y decidieron traerlo para un chequeo y terminó en terapia intensiva en este lugar donde nos encontramos, el Instituto Modelo de Cardiología. Le hicieron los chequeos correspondientes y afortunadamente ya a la noche se encontraba mejor y las noticias de hoy son muy buenas porque hablan de que entre hoy y mañana podría recibir el alta médica. En las próximas horas ya pasaría a sala común. Aparentemente se encuentra muy bien, con muy buen estado de ánimo, sin ningún riesgo. Recordemos que hace muy poquitas semanas, a fines de mes pasado, había sufrido ya una cirugía por un problema abdominal. Esta nueva internación había generado muchas preocupaciones, muchas suspicacias también sobre cómo podía estar Carlos Jiménez con sus 72 años, pero nos dicen que ya anoche estaba bien, que comió, que vio el partido de Boca Racing y que, bueno, hoy ya lo confirma la propia familia. En cualquier momento podría marchar rumbo a su casa. Hablamos hace minutos nada más con Natalia Jiménez, una de sus hijas, quien nos brindaba detalles sobre el estado de salud de Carlos. Porque comamos juntos. Anoche vimos el partido de Boca Racing que quería verlo. Estamos súper bien, está súper, súper bien. ¿Qué le estás haciendo para comer? Un omelette de los que le gusta que le hago yo. Así que vengo a compartir un rato con él y a mimarlo y bueno, y a estar. ¿Fue un momento de preocupación? Un momento de preocupación, también tiene ya su edad y hay que ya estarle un poco más encima. Se habló de un principio de ACV, ¿eso está descartado? ¿Cómo, cómo? Se habló de un principio de ACV. Sí, pues no tengo como la certeza de que es así lo que ha pasado, pero en principio es un tratamiento para licuar la sangre y para que todo funcione perfecto, pero no hay que operarlo ni mucho menos. Así ¿Siente que cuando se viralizan estos mensajes y así nosotros ya falsos? estamos acostumbrados a esto desde siempre pasaron estas cosas, así que uno se acostumbra. El tema es que del otro lado hay una familia y niños en el colegio que entran como a preocuparse, entonces nos encargamos de darle tranquilidad y bueno, y después la gente sola se va dando cuenta, porque hasta anoche escuché audios que no se podían creer. Pero bueno, la gente también es así de malvada. ¿Están internados? Parece que hoy o mañana ya se va a su casa, así que bueno, él está charlando, escuchando música, está haciendo su repertorio para el Kempes, o sea, está muy bien, de verdad, muy Ya bien. pidió el almuerzo, eso es mucho. Ya pidió el almuerzo, ya mi mamá ya le estuvo trayendo de comer, él quiere la comida de mi mamá, bueno, yo le traje su omelette, o sea, está comiendo normal. ¿Los médicos no pusieron ninguna restricción a la comida? Cero, nada, y eso que viene de una cirugía también, y la verdad que nada, puede comer lo que quiera. Ah, bueno, pero qué buena Llevando tranquilidad a la noticia, hija. Adrián, claro, ha bajado el tenor de la información en donde muchos barajaban esto de que estaba en peor estado. La verdad que, por lo que cuenta la hija, está muy bien. Y pensaba, no sé si tenés en mente la fecha de cuándo toca él en el Kempes, porque digo, una cosa que esté fuera de peligro, otra cosa que él quiera seguir haciendo todo lo que hace, digo, mínimamente tendrá que bajar un cambio porque esto es una advertencia. Sí, de hecho te digo que en los últimos tiempos bajó más de un cambio, te digo, bajó varios cambios Carlos Jiménez, porque recordemos que venía haciendo shows todos los fines de semana, históricamente fue así, los viernes en el Sargento Cabral, que es el reducto donde siempre tocaba los viernes en la ciudad de Córdoba, y después el sábado, domingo en el interior. Y en los últimos tiempos ya directamente cortó después de la pandemia esa costumbre y empezó a hacer la modalidad de shows importantes, shows grandes, multitudinarios, pero espaciados. De hecho, estuvo hace algunas semanas en el complejo Forja, que es un complejo de 15, 20 mil personas, y el próximo show recién va a ser dentro de 2 meses. Cuando habla del show del Kempes, va a ser el 27 de octubre, un show que tiene que ver con la fecha de Halloween, con la temática de Halloween. Así que bueno, tiene un tiempo para recuperarse, pero ya de por sí los shows, los bailes de la Mona son espaciados. De aquí, ya desde hace un tiempito, después de la pandemia, toca cada 2, 3 meses. En julio, por ejemplo, hizo un show en las vacaciones de invierno también en Villa María, pero son shows muy grandes, quizás con artistas invitados también, pero espaciados, tomándose su tiempo. Pero está muy entusiasmado porque nos decían los hijos que ya estaba preguntando si podía ir al ensayo de mañana. Bueno, parece que ahí sí van a tener que prevenirlo un Qué poco, loco. que pedirle que afloje, porque parece que mañana iban a ensayar ya con los músicos disfrazados para Halloween. Entonces estaba entusiasmado con eso.
pero bueno, me imagino que para eso deberá esperar. Bueno, tiene una alegría, tiene una energía, sin lugar a dudas, que lo envidiable, va a sacar adelante de todo. Sí. ¿Y qué decían los fans acerca de esto? Mucha preocupación. ¿Cómo están los cordobeses? Bueno, ahora están más tranquilos, pero a primera hora se vio a muchos fans aquí en la puerta de este Instituto de Cardiología, que venían precisamente preocupados para ver qué era lo que pasaba, pero se iban con buenas noticias. Vinimos a hacer el aguante de los monos, ya sabemos que está bien, pero bueno, vinimos a hacer el aguante de lo mismo. Acá el pie del cañón. ¿Qué saben hasta aquí? Nada, lo de ayer, no, la noticia que escuchamos ayer. Y estaba un poco con bronca con unos audios que empezaron a difundir con supuesta muerte. La verdad que gente mala, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios está bien y estamos esperando a ver si le dan de alta hoy. ¿Cómo les ha caído la noticia? Bueno, hasta aquí lo que se sabe es poco, pero sí. No hay riesgo de vida. No. Sabemos que está bien. Gracias a Dios, recién estuvo ahí los Juan hablando y dijo que estaba bien. Y bueno, un poco de bronca por lo que pasó ayer, esos audios que salieron a la vuelta, que lo preocuparon a todos los jimeneros. Pusimos nerviosos y bueno, pero gracias a Dios sabemos que está bien. ¿Se van a quedar acá? Sí, vamos a quedar acá un rato más, si podemos. Y bueno, vamos a ver si le dan de alta. Bueno, siempre le vamos a hacer el aguante a la mona, siempre, toda la vida. Le devolvemos un poquito de todo lo que nos da siempre. Y bueno, déjame mandarle un saludo a mi vieja que cumple 73 años para Rosario. Así que te amo, vieja. Y para mi hija Agostina. ¿Y el laburo? ¿Cómo hacen el laburo? Y bueno, yo laburo 15 días, sí, 15 días no. Así que estos días no trabajo, así que tuve la oportunidad. Bueno, vine un ratito para acá. Bueno, con familiares. Mira, en nuestra ciudad, ¿qué tal? El jimenero, como se definían también. Bueno, Adrián, pensaba lo siguiente mientras compartíamos el color de los fanáticos, la importancia también de ante mínimos síntomas ir a un centro de salud, porque esto fue una especie de principio de ACV que no tuvo grandes consecuencias, pero porque apenas sintió un mareo, un cosquilleo, la mona fue a un centro de salud y eso evita consecuencias mayores. Exactamente, sí, tiene 72 años, Carlos Jiménez, lo cuida mucho la familia, por esto lo que te contaba antes, que pararon con el ritmo de shows. Entonces, ante cualquier señal, inmediatamente un chequeo, y fue lo que sucedió ayer. Estaba almorzando, se descompensó, se empezó a marear, sintió que en la cara tenía algún problema, que no podía mover el labio, directo al Instituto Modelo de Cardiología, 24 horas con un holter. Y bueno, después cuando vieron que estaba evolucionando bien, incluso hasta le dejaron comer lasaña anoche. Le pidió lasaña. Le había preparado Juana, la mujer, lasaña en la casa. Dijeron, no, tenés que internarte. Y pidió que se la traigan de la casa. Bueno, se hizo llevar la lasaña. Una señal de que estaba todo bien. Qué hermoso personaje. Sí. Bueno, gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Y hoy le hizo llevar la omelette a la hija. Lo escuchamos. Hoy Natalia vino con una omelette. Sí, o sea, está haciendo los pedidos. El delivery es familiar. Familiar. Qué divino.